Les 9 de la nit i 27 minuts, continuem en directe, sí, en TV4, en el nostre futbol provincial, ja obrint la pàgina al voltant del Club Esportiu Castelló, la tercera divisió, del partit que va disputar ahir el conjunt que dirigís Ramon Maria Calderé i en el que va retrobar-se en la victòria, en este cas 0-1, en el Clariano davant de l'Ontinyent, en gol que marcava en la segona part Omar Monterde, que va jugar ahir de lateral esquerra, un partit en el que van haver algunes novetats, tenia baixes molt significatives, almenys si ens atenem a les alineacions de les últimes setmanes del Castelló, faltava per sanció Rubén Suárez, tampoc estava Roger Canadell, és a dir, que faltaven jugadors que en condicions normals són titulars en el Castelló, però és el que té la dinàmica, el tindre un planter ample com el del Castelló, que se continua guanyant, se juga bé, se controla gran part dels partits, i això que ahir el rival se pot considerar un equip des que va estar probablement també lluitant per entrar en aquest play-off d'ascens cap a la segona divisió B. Per cert, que tinc que dir en aquest inici que la setmana passada es anunciàvem així en aquest programa que teníem la intenció d'oferir en directe aquest partit d'ahir del Clariano. El que no entrava en els nostres plans és que la directiva de l'Ontinyent Club de Futbol canviara el que s'havia acordat en un principi a ultimíssima hora i pràcticament sense marge de maniobra. Com se poden imaginar vostès, aquesta és una televisió local modesta i que evidentment si ja té un cost important a nivell tècnic el poder oferir un partit en directe en tot això que són els satèl·lits, aquestes històries que almenys particularment no controla massa, si damunt has de fer front a una despesa econòmica, evidentment això ho fa almenys per a una televisió modesta impossible. Per a altres, el més potencial suposa que sí, però bé, per desgràcia la tercera interessa televisions com aquestes i per tant els clubs com l'Ontinyent tindran que plantejar-se la seva manera d'actuar. En fi, problema d'ells. El Castelló que va tornar en els tres punts de la butxaca, que és el que volien tots. I avui tenim a un d'aquests protagonistes, a un home que si no ha fet ja l'any, li faltaran dies per a complir un any com a futbolista albinegre, com a futbolista del Club Esportiu Castelló. Albert Yagüe, bona nit, buenas noches. Hola, buenas noches. Eres catalán, pero no hablas... hablo poco, con dos o tres amigos, pero me defiendo mejor con el castellano. Prefieres el castellano, ¿no? Sí, prefiero el castellano. Pues te respetamos y hablamos en castellano. Muy bien. Bueno, vaya temporada más diferente a la del año pasado. Digo yo que llevas un año, falta poco, ¿no?, para cumplirlo. Bueno, si no falta poco, igual yo creo que lo he dicho ya. Llegué, me parece que era la última semana de enero del año pasado, y la verdad que, totalmente diferente, ¿no? El año pasado otra historia. Llegué aquí y cuando... El primer partido junto al Villarreal C nos jugamos la vida. Estábamos a 4 puntos del cuarto que salía, que estaba salvado del descenso. Y bueno, sí que es verdad que este año llegué al principio mucho mejor físicamente y las cosas totalmente diferentes. ¿Hiciste un golito ese día? Sí, me estrené en Castalia, un ambiente espectacular también como este año. Y la verdad que tuve la suerte de cara a gol y eso al final pues hace con confianza. Después de este año aquí en Castellón y después del cambio... Evidentemente no estamos hablando de un club al uso, ¿no?, de los de esta categoría. Lo digo porque Albert Yagüe es un jugador, y luego lo recordaremos, que tiene un currículum y has tenido la suerte, ¿no?, de jugar, por ejemplo, en primera división. Sí, la verdad, jugar. La debuté, ¿no? Tuve la suerte, la verdad que no me quejo. Fue partido además, ¿eh? Sí, sí. Para un Perico, salir por De la Peña y contra el Madrid. Sí, sí, la verdad que no me quejo, ¿no? Es un recuerdo que siempre lo voy a guardar en mi memoria, ¿no? Sí que fue corto, pero la verdad que pude disfrutar, aunque fuese poco, del fútbol de élite. Luego también he estado en segunda división, como lo que tú dices, ¿no? Este club, la verdad que por X motivos, como todo el mundo ya sabe, está en tercera división. Y lo que hay que hacer es, poco a poco ir subiendo y que ponerlo en el sitio donde se merece. A Gabriel Carrascal lo conocías ya, ¿no? Sí, sí, lo conozco. Está en su equipo de Benjamín. No te aburrirás, ¿no? Que va, que va. Es hablador, Gabriel, ¿eh? Sí, sí, le meto mucha caña a los niños. Sí. ¿Pero te tira a ti eso de, en un futuro, de sentarte en un banquillo? La verdad es que nunca me había planteado. Simplemente este año lo he hecho, para no estar todo el día metido en casa. Y la verdad es que llena bastante, ¿no? Con los chavales, siempre te preguntan y la verdad es que vienen con muchas ganas cuando vas con ellos a entrenar. Continúen en nosotros, a banda de Gabriel Carrascal, que es polifacético, que entrene a chiques del fútbol base, está dirigiendo un equipo de preferente, también continúen en nosotros Gustavo Buendía, Pascual Claramonte y el nuestro protagonista, Albert Yagüe. Y el que anem a hacer es ver rápidamente el resumen de esa victoria del Castelló ahir en el Clariano, con 10-0-1. Mientras anem miran les imatges, Albert, ¿cómo se plantea ese partido por parte del míster? Porque supongo que sois conscientes de que es un mes complicado, que se ganó el Villarreal, los otros dos partidos se empatan y que, evidentemente ganar es muy importante, pero que vas a un campo, juegas fuera de casa contra un buen equipo y era difícil, ¿no? Se plantea como cualquier otro partido, ¿no? Sí que es verdad que sabíamos que era un partido muy complicado, ¿no? Y más después de los 3 empates consecutivos que llevamos, sabíamos que teníamos que ganar sí o sí.
Sí que es verdad que el equipo, bueno, tenía tres bajas, yo creo que, bueno, muy importantes, ¿no? Referente a las últimas alineaciones, como son Rubén Suárez, Diego Carrillo y Canadé. Pero bueno, somos una plantilla bastante larga y la verdad que, bueno, hemos demostrado que el míster cuenta con todos en cualquier momento. Y la verdad que, bueno, al final, pues el equipo cumplió con creces. Creo que la primera parte, el partido fue muy igualado. Pero bueno, creo que la segunda parte fue bastante superior, tanto físicamente como tácticamente. Y bueno, yo creo que hasta el resultado fue incluso un poco corto. Bueno, tú de momento, a pesar de la competencia, tenemos que decir que Castellón ha cerrado dos fichajes la pasada semana a finales, ¿no? Ha llegado Pruden, que es un jugador de banda izquierda y bueno, un referente, ¿no? Como es Jon Uriarte, este sí que más o menos en tu demarcación, pero bueno, que estás contando con la confianza del míster, bien con Negredo, bien jugando solo, bien con Víctor, ¿no? Sí, la verdad que no me quejo, ¿no? Desde que ha llegado, bueno, también con el otro míster también jugaba siempre, pero bueno, desde que ha llegado Calderé, la verdad que me ha dado toda su confianza, ¿no? Él también vino en un momento bastante complicado, una racha bastante negativa, y aparte venía del partido que yo tuve aquella equivocación de mi expulsión. Y bueno, y que es verdad que me ha dado toda su confianza y lo que tengo que hacer es demostrárselo dentro del campo que no se equivoca. Estamos viendo las imágenes del partido. Ahí ellos, bueno, el sector de los aficionados pedían ahí que hubiera algo más, nada, saca el balón Álvaro y... La verdad que hacía mucho aire y era bastante complicado jugar. Y en un teniente suele hacer mucho aire, es verdad, ¿eh? Bueno, pues que este cada semana hace aire. Bueno, ya Son un acaba, equipo que aprietan mucho, juegan muy directos y la verdad sí. que la primera parte era bastante complicado jugar. ¿Se nota el respeto de eso de ir líder? ¿Te tratan de otra manera o qué? Bueno, Tú que juegas arriba, te pegas las mismas patadas ahora que eres líder yo creo o... que incluso te vean más, ¿no? Yo creo que para el equipo contrario también es algo motivante, ¿no? Que venga el líder y Sí, el cast, bueno. todos quieren vencer al líder y todos quieren vencer al líder. Antes ya cuando iba a Castellón sí que es verdad que muchos equipos notaban mucha mucha diferencia en la intensidad. Y imagino ahora vos siendo líderes, pues incluso Un más, poquito ¿no? más, un plus, siempre. Luego veremos el chicharrito de Omar, pero Tavi, 32 de 42 puntos con Calderé, ¿eh? Pues la verdad que sí, la racha lo tiene, los números ahí están y la verdad que desde que ha venido el míster, pues la verdad que el equipo ha ido para arriba, incluso el mes de enero, que parecía que se había podido atascar un poquito el equipo con esos empates, lo ha solventado al final bastante bien, estando en primera posición, salvando también la eliminatoria de la Copa Federación y mira, empezar el mes de febrero ganando a un rival ahora, a día de hoy, directo, pues la verdad que hace tener muchas esperanzas en este Castellón. Que al fin y al cabo lo bueno es que ahora creo que se están dando los equipos. ¿Quién es el equipo referente de la tercera división, ¿no? Este año la plantilla que tiene el Castellón saben que a lo mejor no es como podía ser el año pasado, que a lo mejor podían ir a Castal y sabían que a lo mejor con la presión que había en el equipo por la situación pudieran sacar algo. Saben que ahora que cuando van a Castalia van a tener que sudar mucho para incluso sacar un empate. Ahí, he visto ahí luchando el balón con el portero y lo comentábamos antes de entrar en el directo, es que el físico es importantísimo y se os ve ahora todos muy finos, rápidos y bueno, imagino, ¿no? Que el míster os exige también mucho trabajo, mucha presión al contrario, jugar rápido, pero cuando el físico da, todo esto es posible. No Hombre, sé si 90, 70, 80 minutos. está claro, ¿no? Que la intensidad que nos exprime Ramón Calderé, si no estás 100% físicamente, no llegas, ¿no? Y no puedes aguantar ni media Qué parte del lástima, partido, ¿no? Pues nos exprime qué mucha lástima. intensidad, mucha presión. Y la verdad que, bueno, el equipo la verdad que está trabajando muy bien durante la semana y eso al final se nota durante el fin de semana el partido. Igual que llegaría el equipo apretó más, ¿no? En la segunda parte. Luego escuchamos al míster, decía que le gustó más el segundo tiempo, al menos en Bueno, cuanto a si te digo la dominio y verdad, yo creo ocasión. que fue también un cambio, yo creo que a nivel un poco aspecto físico, ¿no? No sé si ellos pegaron un bajoncillo igual, pero la verdad que yo a mí también me cuesta entenderlo, porque la primera parte nosotros jugamos con aire a favor, y cuando hay aire en contra, la verdad que es mucho más difícil jugar, pero es mucho más fácil jugar con aire a favor que en contra. Y al final fue al revés, ¿no? La primera parte fue muy igualada, nosotros tampoco éramos muchas ocasiones, y la segunda parte con aire en contra, que igual podíamos sufrir un poco más, pues supimos jugar mucho mejor, ya te digo, tácticamente y Paradójicamente físicamente. siempre se dice que en contra del viento al rasear la bola se juega mejor, porque con el viento a favor muchas jugadas se te van, no puedes llegar a eso, siempre se ha Sí, pero comentado. defensivamente es complicado. Defensivamente es O en complicado, espacio, pero se te va el luego balón, no. a las contras y tal la pelota casi no se te despega del pie. Las contras quizás sean si raseas la bola. Hay otra aproximación del equipo. Ayer de nuevo jugando con esa segunda equipación que tanto gusta, ¿eh? Ahí se va el palo. Y la acción al palo, qué poquito, ¿eh? Qué Han poquito habido muchas faltó. llegadas, ¿eh? Por lo Sí, que sí, estoy sí, sí. viendo, muchas llegadas, ¿eh?
Esa es una de las claras, que tiene. Sí, también tiene Javi Serva de cabeza ahí. Portero bien, bien colocado ahí. Sí. Ellos llegaban, pero bueno, tampoco quedaban muchos peligros. Siempre uno centro lateralmente, pero en algún balón parado, pero. Porque el equipo también está muy seguro atrás y. La verdad es que en fútbol siempre es complicado personalizar, ¿no? Pero yo pienso que el tener atrás un portero que te da esa seguridad, ese aplomo, esa seguridad, bueno, tú juegas arriba, ¿no? Pero para la gente de atrás que te den seguridad y que y la verdad que es muy importante. Álvaro Campo está en un momento muy espléndido, nos ha dado muchos puntos, nos ha dado muchos partidos y la verdad que lo que tú dices nos da mucha confianza, ¿no? El tener no solo a él, ¿no? También a la línea defensiva, ¿no? Es una línea que, bueno, que aprieta mucho y la verdad que eso, bueno, pues imprime mucha confianza. Que ha hecho muchos fichajes de gente ya de nivel, ¿eh? Tú ahora miras, está bien el equipo y hay mucha gente con oficio y experimentada, quiero decir. Es lo que te comentaba, es que ahora cualquier que preguntes a cualquier equipo seguro de la tercera división y preguntes cuál es el candidato para ascender ya es complicado porque sabes que te juegas la temporada, siempre lo que hablábamos antes con lo del tema de la preferente, te juegas la temporada luego en unas eliminatorias que me parecen lamentables que una federación que presume de ser, de tener la liga más importante de, o pues, supuestamente la liga más importante del mundo, permita estas eliminatorias para un ascenso, ¿no? Lo normal sería, como una cosa normal, que el equipo que es más regular durante 42 partidos, que fuera el que subiera y dar la oportunidad también a segundos, terceros, incluso cuartos, de jugar a lo mejor un playoff, pero un equipo que está trabajando, que está intentando hacer las cosas bien para estar en el primer puesto durante la mayoría de la temporada y que luego se lo juegue a dos partidos, que te puede salir la cosa mal y porque se te cruzan los cables o porque los astros se giran y pierdes una temporada en 180 minutos, sí, ¿no? Sí, sí. La verdad que, pero bueno, es lo que te comentaba, a día de hoy todo el mundo tema el Castellón y lo mejor de todo es que no ven notas en el Castellón, que lo que estaba diciendo Albert, que es que se está trabajando bien y vamos, es que hay un nivel altísimo y a la vista está que los equipos que vienen a jugar a Castalia o el equipo que recibe al Castellón saben que van a tener que luchar mucho para ganarle. Ña que dir que el cap de semana que ve no ña lliga per al Castelló, descansa y bueno, pues pase el que pase, en cuanto als rivals, el Castelló va a continuar sent líder, li porta 4 punts al segon, 7 al cinquè, és el marge que té per a jugar el playoff. Pero bueno, ahí se está empezando a cocer ya el gol del equipo, esta primera acción. Sí, está a punto de echarle la pone sí, atrás. Digamos. Sí, sí. La jugada que continúa después del remate y enseguida va a llegar esa acción en la que, bueno, después de que el balón le llegue a Castells, le manda un tiro impresionante Omar Monterde, ¿eh? Yo sí, no sé si es folla seca, si cómo no, catalogarlo, pero me da la sensación. Una de sus características, tiene muy buen golpeo. Sí, sí, le pega de lujo. Pega ahí sí. en peine interior y la verdad que, bueno, la engancha espectacular, vaya. Yo creo que mejor imposible. Sí. Estamos justo en el minuto 15 de la segunda parte, o sea que es ahí viene la acción en la que llega el gol. Ese balón que despeja como puede al defensa, el balón que viene a Castells, se intenta jugar por la banda, volverá el balón ahí a la corona del área y ahí Castells cuando recibe ve muy bien solo a Omar y este no se lo piensa, ¿eh? Control y para adentro. Pero es que hace un efecto el balón. Baja de golpe. Sí. Quizá mejor el viento no le ayuda un poquito o quizá el viento sí, lo hacía pero, de aquí. Sí, pero por mucho viento contra, que haya, ¿no? A lo mejor si no golpeas, como dice Albert, sí, con el empeine, eso está entrenado. O sea que a eso no sale por casualidad. No, Martín fue un golpeo. Sí, una tiene muy buena de él y la verdad que la ha aprovechado muy bien. Bueno, y ahí cuando el equipo con la confianza que tiene se pone 0-1, Albert, dices, bueno, aquí no vamos con los 3 puntos sí o sí, ¿eh? Aquí. Hombre, ya os digo, ¿no? Sabemos que era un partido muy importante y más de lo que tú has dicho, otra semana descansamos. Y sabíamos que había ganado tanto Atlético Levante como el Cullera y esto los teníamos a un punto. Y si no ganábamos, sí, la siguiente jornada podíamos salir de la primera posición. Pero bueno, que eso tampoco es lo importante ahora, ¿no? Lo importante es alejarte cuanto más del quinto, ¿no? Eso ya la primera posición se va a decidir. Ojalá se decida a nosotros mucho mejor antes, ¿no? Pero va a estar bastante peleada. Así que, pues te digo, el equipo sabía lo importante y lo dimos todo pues, para aguantar ese resultado. No pudimos aumentar esa diferencia, porque estuvimos más tranquilos. Pero bueno, el equipo ahora defensivamente está muy bien y la verdad que ya te digo, creo que fuimos merecidamente vencedores. ¿Viste todos aquellos de ahí del lado derecho? Sí, sí, que la verdad a Castelló, que ¿no? Barricada apoyan vinegra, mucho y bueno, suelen venir a los... Si el desplazamiento no es que sea muy lejano, la verdad que
que siempre suelen venir bastante aficionados y la verdad que eso le da mucha fuerza y muchas ganas, ¿no? Salvando un poco las distancias, también el Castellón tiene un poco del Español, ¿verdad? ¿Cómo? Que salvando un poco las distancias, que digo que como club el Castellón tiene bastante del Español, tiene al lado otro club más poderoso. Hombre, sí. Sus aficiones. ¿Verdad que sí? Sí, la verdad que bueno, a ver, la verdad que el Castellón, ya te digo, tiene un año muy bonito, ¿no? Yo venía aquí a jugar en Segunda B y la verdad que era un espectáculo. Sí. Una pena, ¿no? Que el club esté ahora en estos momentos así. Pero poco a poco hay que salir, ¿no? Así que es verdad que muchos equipos están peor que el Castellón y la verdad que hay que intentar aprovechar este año, ¿no? Que subir, pues sí o sí, no hay que dar otra. ¿Qué os dicen por ahí, compañeros, gente de fútbol, supongo que no habláis entre semana? Bueno, la verdad que les sorprende mucho estos últimos partidos en casa, ¿no? La afluencia del público que ha venido al estadio, la verdad que pasa un partido de tercera, pues la verdad que la gente eso les sorprende, ¿no? Y bueno, luego nos lo dicen, ¿no? Que es con mucha historia y que bueno, que es una oportunidad muy buena pues para volver a Segunda División B. Mientras vemos la parte final del partido, ya lógicamente no habría más goles. Y bueno, ahí uno lo que busca, imagino, es que vayan pasando los minutos, que se cierre. Hizo los cambios también el míster. Y bueno, eso, acariciando ahí una victoria importantísima. Lleváis dos semanas sin ganar, se ganó contra Villarreal, pero tampoco fue un partido. No, fue un partido, ya sabíamos que los filiales y bueno, Villarreal, la verdad que con balón es muy difícil. Sí, nosotros sí. Tampoco estuvimos un poco espesos sin balón. Y con balón, pero bueno, al final también demostramos que sabemos ganar de otras maneras, ¿no? No sí. Solo jugando al fútbol y sufriendo también. La verdad que a veces también esas victorias, la verdad que a veces también saben mucho mejor, ¿no? Cuando termina y te refuerza, sabe mucho mejor reforzado y lo que te digo, que demostramos que tenemos un equipo con bastantes, bueno, pues con otras cosas para ganar sí. Partidos, no solo de una manera. El equipo campeón, ¿no? Eso es lo que tienen los equipos campeones. O la suerte del campeón también, como dicen. Ahí está Embellén en el Electrón y del Clariano, el minuto 45. Es decir, que ya eran en los últimos instantes y bueno, ya de fecha, bueno, esos aficionados del Lontiñán que algún día se comienza ya a desfilar porque vea que el marcador ya no andaba a menecharse y bueno, pues el momento de esa prácticamente la última falta, porque vaya directamente el portero a pensar ese balón portería y ahí en falta Álvaro Campos, el árbitro acaba chula en el final del partido. Y bueno, se retroba con Diem en la victoria del Castelló, fuera de casa, que han complicado, bueno, valoraciones. El monoficat. Sí, valoraciones, totes segur que positives. Curiosidades, Albert. Primer día que entra por la puerta Ramón Calderé, la temporada ya está en marcha, por desgracia, un anterior entrenador ha tenido que irse. ¿Qué podrías contarnos? Si tuvieras que destacar algo de que te chocara, ¿no? Porque es una persona muy peculiar, es una persona muy vehemente, contagia, ¿no? Y lo ves en la banda, ¿qué nos dirías? Bueno, simplemente la primera vez que lo vi, la primera charla que hizo, pues nos transmitió toda su confianza, que él creía en nosotros, que creía en el club. Y yo creo que eso ha sido la base de estos últimos 14 partidos de liga que no hemos perdido, ¿no? Desde el primer día confía, desde el primero hasta el último, a muerte va con nosotros. Y nos lo ha transmitido y al final creo que el equipo, tanto yo como mis compañeros, confiamos no solo en uno mismo, sino en el compañero al lado. Porque antes hablábamos con Gabriel, que él ha cogido también el Benicassino en preferente. Y bueno, al margen de lo que es el capítulo ya futbolístico, pues que Calderé pueda jugar con un sistema, que quiera que se hagan las cosas de una determinada manera, yo creo que hay un componente psicológico claro y fundamental, ¿no?, en este tipo de reacciones. Yo no sé si vosotros lo valoráis, si lo habéis notado desde el primer día, si ha sido un proceso, pero yo creo que muchos jugadores que eran los mismos, aunque ahora ha habido muchos cambios, son diferentes. Son la misma persona, llevan la misma camiseta, pero les ves otra. Bueno, yo tampoco creo que sean diferentes. En el fútbol a veces la suerte también tiene mucho que ver. Sí que es verdad que si uno no tiene confianza y las cosas no le salen bien, es más difícil, ¿no? Que de golpe te salgan bien. Sí que es verdad que con Calderé ha sido todo, yo creo que igual incluso muy rápido, ha sucedido todo muy rápido. O sea, desde que ha llegado ha ido subiendo, hemos jugado primeros en 2 meses, porque cuando vino él, estábamos, no sé si estábamos a 10 o más puntos del primero. La verdad que ha sido una evolución muy rápida. Yo también, mucha gente me lo ha dicho, ¿no? ¿Qué cambio he hecho yo? Pues, desde que ha llegado Calderé, yo sigo diciendo lo mismo, soy el mismo. Simplemente cuando estaba yo en Esteban, pues no tenía esa suerte de cara a gol. Y bueno, pues todo el mundo me lo decía, cuando me dices el primero, pues cogías confianza, tranquilizarías y entrarían todos, y así ha sido. Sí, pero también a veces ya no es la suerte que puedas tener tú cara a gol como delantero, ¿no? Si a lo mejor el balón que te lo dan te llega con un segundo más para pensar,
si el balón te viene en mejor condición, si a lo mejor el equipo contrario en ese momento te está defendiendo con menos gente. Quiero decir que... Bueno, pero también al principio de temporada también el equipo empezó muy bien, estuvimos 6-7 jornadas imbatidos, sí, también se creó mucha ilusión y luego, bueno, de repente, no sabemos el por qué, pues estuvimos eso, no sé si 8 partidos o 9 sin ganar, no me recuerdo muy bien, y ahí fue cuando se tiró en el entrenador, y sí que es verdad que luego hay el cambio que viene Calderé. Pero ya te digo, yo hablo a nivel personal mío, yo no sé lo que otros jugadores sí, en su momento estén pensando. Yo sí que sé que el primer gol que yo marco a mí me da mucha confianza y mucha tranquilidad. Porque eso no, los delanteros, cuando no marcan, aunque digas que no, pues le das vueltas en la cabeza, es lo más normal del mundo. Pero bueno, intenta aislarse un poco de comerte un poco la cabeza e intentar, bueno, seguir trabajando y al final pues las cosas llegan. Hablando del míster, hablando de Calderé, hemos seleccionado un par de frases de las que dijo ayer en la sala de prensa del Clarino después de esa victoria 0-1. A veure, sí, però estàvem tenint la segona part ocasions i veia que no hi havia manera de marcar. En canvi, mira, un golaç del xaval, de l'Omar, un golaç, un autèntic golaç, doncs ens ha donat la victòria. Però penso que l'equip té que millorar amb aquesta capacitat d'efectivitat a cara a porta. Tenim que millorar, perquè penso que la segona part hem tingut més possibilitats de poder fer gol. Però bueno, contentíssim, evidentment, perquè penso que bueno, podem descansar la setmana que ve jugant la Copa, però que no juguem de Lliga i això ens donarà, doncs, bueno, te pots imaginar, no? Són victòries que d'un prestigi tremendo. Victorias de gran prestigio, con la de ir del Castelló en el Clariano. ¿Al míster lo has visto de corto o qué? Aunque sea en YouTube o... No lo he visto. Joven. No, la verdad es que no me he metido desde que ha venido. Pero tengo que ir a verlo en entrenamiento, tengo ganas, la verdad, de ir a ver un entrenamiento, un par de entrenamientos de Ramón María Calderé. ¿Se pone ahí de corto a darle a la pelotita o qué? No se pone, siempre está a un lado y está dando órdenes de lo que tenemos que hacer, metiéndonos presión y... Él hacía goles y tal, pero era como ahí, era... A veces, bueno, imagino, la forma que tiene que ser, imagino que tiene que ser pinta de ser un jugador de... Bueno, de ser bastante agresivo, rápido, de meter presión, meter caña al rival. Bueno, ¿y ahora qué? Ahora llega la Copa Federación, que bueno, hasta ahora ha sido un torneo de estos de perder dinero, pero si se pasa esta ronda ya empieza a haber euritos, ¿eh? Sí, la verdad que al principio mucha gente decía que esa competición iba a molestar, pero bueno, nosotros desde el principio hemos querido ir a por ella y la verdad que bueno, queda un pasito para llegar a semifinales, que es donde lo que tú dices, ¿no? Que se paga dinero, pero bueno, tampoco hay que pensar en eso, hay que pensar en el jueves, un equipo muy... bastante complicado. Son tipo nivel... vosotros, no, hombre, sin el nombre que pueda tener Castellón, pero bueno, van líderes de su grupo en tercera. Sí, van líderes, pero bueno, llevan... Sí. ¿Sabes algo del equipo? Sí, por lo que tengo entendido, el presidente es el entrenador y aparte da nombre al estadio, o sea que imagínate qué cosa más peculiar, ¿no? Pero dicen que es un club muy joven, sí. No sé si quiero recordar, no sé si a lo mejor Jorge me... pero no sé si tiene 7-10 años máximo, empezó en categorías regionales y ha ido subiendo poco a poco, parece ser que tienen bastante dinero por allí, por lo que parece ser. Oye, para hacerse un campo con su nombre y tal, sí, ¿no? No lo sé, no sé si sea el presidente, pero el que ha puesto todo el dinero, pero es curioso que el nombre del campo sea el nombre del presidente y a la vez sea el entrenador del equipo, o sea que una cosa bastante peculiar que yo nunca había visto en ningún lado, ¿no? La ida será este jueves a las 8 en Castalia, la vuelta miércoles también, creo que a las 8. Tenemos por ahí detrás de las cámaras al departamento de prensa Alberto López ahí y nos dice que sí. ¿Cuántos kilómetros hay a Gerena, Alberto? ¿Lo has mirado? Más de 1000. Pues tendréis tiempo de... Sí, la verdad que es un viaje largo, ¿no? Pero bueno, primero hay que pensar en el partido de aquí. Los pocos datos que tenemos del equipo, sabemos que muchos jugadores del Gerena suelen ser muchos descartes del Sevilla Atlético y del filial del Betis. Nada, dicho que juega muy bien al fútbol. Es otro fútbol, ¿eh? La verdad es que parece una tontería, pero cuando... y eso también es bueno, creo yo, la Copa. La verdad que nos va a venir bien este partido como para ver qué nivel estamos. Exacto. Pues, al nivel andaluz, a ver a qué nivel estamos. Sí, pero también tendrá que venir a la Castalia. Y cuando entre a Castalia dirá, sí, ojo, que este no es lo que me puedo encontrar allí en mi grupo de tercera división. No tengo entendido, no sé si su campo es pequeño y artificial. No tiene nada que ver con el nuestro, me parece, ¿eh? No sé si me equivoco. No sé. Que no estoy seguro, pero sé que el campo lo hicieron hace muy poquito también y lo que te digo, tiene el nombre del presidente y entrenador a la vez. Ahora tenéis una bota solo para jugar en Castalia, ¿no? Porque cuando bien que está el campo, ahí tendréis sí, aluminio, sí, ¿no? Aluminio y taco así mezclado y sí, la verdad que el campo está, bueno, comparado cuando vino la temporada pasada yo,
no tiene nada que ver. Sí que es verdad que, bueno, ojalá estuviese mejor, ¿no? Pero Con Ramón Moya también disfrutabas, con los entrenamientos, con Ramón Moya también era... Sí, la verdad que son... es un poco más antigua de Ramón Calderé, pero la verdad que son bastante parecidos. Uh-huh. Impresionante lo que ha transmitido Calderé. Yo no sé si es, si hacen todos lo mismo, la diferencia es la que vemos los aficionados o los que seguimos al equipo. Tú ves ahora un equipo que es fiable y antes no lo era. Yo creo que aparte de, puede ser, podrá ser mejor o peor entrenador, pero lo que está claro es que es un motivador nato. Yo creo que los tiene, vamos, firmes a los 90 minutos del partido durante toda la semana igual, ¿no? De hecho dijo que el que no esté comprometido al 100% y vaya a muerte con el equipo y se deje el alma, con él no va a jugar. Entonces yo creo que es un aviso a navegantes, ¿no? Y la verdad que, lo que te digo, motivador a tope y al fin y al cabo, a la larga, cuando por causas de la temporada tienes picos de bajada o algo y el fútbol no aparece, eso es lo que te hace vivir y mantenerte ahí arriba. La verdad es que el efecto Calderé está ahí y solo hay que ver los números del equipo desde que ha llegado Ramón María. Y bueno, también es verdad que es bueno tener siempre los pies en el suelo porque la temporada no se ha acabado, se ven las cosas mucho mejor de lo que se veían, pero si luego no juegas el playoff, y yo no sé si llamarlo fracaso, pero desde luego tal y como están las cosas, sería una gran desilusión evidentemente para todos, para el entorno y para vosotros. Fracaso igual sí, con la plantilla que hay y los puntos que tenéis de margen, etc. La verdad que bueno, hay que confiar 100% y yo creo que el playoff lo vamos a jugar. Va a ser más complicada la primera plaza, pero hay que luchar por ella porque te da una posibilidad más de luego en los playoffs de subir a segunda vez. Uh-huh. Y Gabriel Carrascual, ¿qué nos diría? ¿Cómo es Albert Yagüe fuera del campo de juego? Claro, cuando juega los partidos se cabrea y tal, y esas guerrillas que hay con las defensas. El temperamento es el temperamento de bueno, para ser delantero hay que tener un poco de mala leche, pues si no. Y temperamento, efectivamente. Yo lo veo fantásticamente bien, puesto, centrado. Y los partidos que les he ¿pero visto que lo tiene solo para poner conos o...? No, que va, él participa, además le hago yo que participe también, porque sé que transmite mucho a los chiquitos. Y como transmite y vamos, conecta rápidamente con ellos, y me imagino que con sus compañeros en el primer equipo será igual, y seguramente igual, y me imagino que confiarán con él como yo también confío con él, ¿no? Por supuesto, y es un chico pero que estamos juntos y la verdad es que desde el primer día que nos conocimos nos conectamos rápidamente, y esto es un hombre de fútbol, como de Holanda. ¿Qué tal los chavalines? ¿Te dicen cosas del partido? Sí, sí, cada semana, bien ganado, has marcado, has jugado. Estuve en Castalia TV. La verdad que muy bien, ¿no? Lo que te digo, siempre que voy, la verdad que transmiten mucho, ¿no? Ellos, bueno, los niños sabes que nunca mienten, ¿no? Te dicen lo que piensan y la verdad que bueno, la verdad que cuando voy me lo paso muy bien. Sí que es verdad que bueno, a él lo tienen como más el jefe y a mí como un poco más el que... Coleguilla, ¿no? Sí, sí, segundo, la verdad, ¿no? Que me cuesta mucho más en caso, pero bueno, la verdad que me lo paso bien y intento disfrutar también con ellos. Quería preguntarte, bueno, eres joven, pero has tenido ya experiencias muy chulas en el fútbol, ¿no? Yo estaba informándome y tal, por ejemplo, estuviste en un juvenil del Español que hiciste pues, una temporada espectacular con gente que a todo el mundo le suena, pues, hablar de Biel Rivas, de Robustez, Chica, ¿no? Sergio Soriano. Jonathan Soriano, que tenéis un equipete que iríais como motos. Luego, bueno, la posibilidad, creo que en Georgia llegáis a jugar Europa League, ¿no? También, sí, ¿no? Jugamos el primer año que estuve. Llegamos a la última eliminatoria contra Ecatenas. Estaba allí, estaba Cala, el jugador, y estaba también José Carlos, me parece, este del Sevilla. Uh-huh. Y entrando estaba Manolo Jiménez. Quiero decir que has tenido experiencias, luego, bueno, aparte de lo que es jugar en equipos de segunda, tipo Eibar, etcétera. Sí, la verdad que no me quejo. La verdad que al final he estado en muchos equipos. Mucha gente dice que eso al final no es bueno, ¿no? Cuando estás de un lado para otro, pero bueno, son experiencias que me llevo. Diferentes sitios, diferentes países, otras culturas, la verdad que he disfrutado mucho. Bueno, y eso comparándolo con lo de ahora, ¿cómo valoras este momento aquí, con una ciudad ganas de fútbol? Es totalmente diferente, ¿no? Tanto categoría como, pero bueno, a nivel de club, creo que el Castellón está demostrando que no es de esta categoría, ¿no? Sí que es, y luego cuando contra afición, la verdad que no hay que verlo, ¿no? Solo con un partido tercera de vengan a verte un partido de 8.000 espectadores, la verdad que cara por sí solo, ¿no? Y la verdad que eso pues al jugador pues le llena mucho, ¿no? El tener más ganas de jugar al siguiente fin de semana contra en casa y que el campo pues intentar que se llene. Sé que es muy difícil, pero bueno, paso a paso. Uh-huh. Tavi, muy rápidamente, para un entrenador ya no solo tener a jugar con la experiencia que tiene Albert, pues, tener a Rubén Suárez, ¿no? Bueno, en fin, es que hay unos cuantos ya que tienen cierto peso, es una tranquilidad, ¿no? Porque hay momentos de los partidos en los que tener esa veteranía es muy importante.
Es que a la vista está en, hay equipos aquí en tercera que, por ejemplo, te lo digo por el tema de, por ejemplo, ayer el Cullera, el Villarreal C Culleras, el Villarreal C, chavalines juveniles, la mayoría, sabes, 18, 19 años, y luego había jugadores, por ejemplo, como Guillén en el Cullera, que habían tenido experiencia incluso en Segunda División B, y luego eso se nota a la hora de llevar el tempo del partido. Es más, es que ayer el partido de el Villarreal, por ejemplo, el Cullera, tú lo ves, hizo su gol en el minuto 14 y luego no sufrió apenas defensivamente hablando, ¿no? Es lo que tú dices, veteranía siempre viene bien, y sobre todo en esta categoría que es la tercera división, y más jugadores como, por ejemplo, como Albert, que ha tenido experiencias, que quieras que no, aunque haya jugado solo un poquito en primera división o en segunda división, pero eso te curte y a la larga te sabe mantenerte en ponerte en el campo, y a la hora de sacarte de una situación viene perfectamente. Y más si sabes que un entrenador tiene 2, 3, 4 jugadores en la plantilla o más que te puedan echar una mano, pues eso siempre se viene agradecido por el míster. Vamos acabando, Albert, ¿te has marcado alguna cifra de goles este año o qué? No, nunca me marco. ¿Seguro? No. La verdad que no. Bueno, ¿y cuánto firmarías? ¿Firmar? Hombre, sí, por ejemplo, si te digo ahora. ¿Cuánto más firma, mejor, no? ¿Firma, por ejemplo, 14? Sí, sí que los firmo, pero incluso espero que sean más. Muy quiero que sean más. Nunca me pongo en una cifra. Siempre lo que digo es que voy a trabajar y voy a dar el máximo. Voy a intentar, pues, cuantos más goles más. O sea, nunca me ha gustado plantearme decir 15, 20, ¿no? Mm. O sea, los que vengan, bienvenidos sean, y cuantos más, mejor. Pues de momento suerte, a ver si ves portería Monjas el jueves. Bueno, veremos la convocatoria que hace el míster. Pero bueno, partido a las 8 y toda la suerte del mundo. Vamos a ver también si responde la afición, que seguro que sí, en ese partido de ida a los cuartos de final de la Copa Federación. Gracias por venir, Albert, muchísima suerte. Y a ver si dentro de unos cuantos meses podemos estar hablando todavía más contentos de lo que estamos hablando. Última cosa para el jueves. Ya sé que el fin de semana hay partido de liga. Hace un llamamiento a la afición, a ver si ya sé que lo van a hacer, como cada fin de semana, pero bueno, sabemos que en un partido también, aunque sea la Copa Federación, para nosotros es muy importante, porque la queremos ganar sí o sí, y sabemos que con ellos, cuantos más mejor, va a ser mucho más fácil. Pues dicho queda, y seguro que recogen el guante de los aficionados del Castellón. Gracias, Albert Yagüe, gracias a Gabriel Carrascal, Gustavo Buendía, Pascual Claramonte. Gracias a todos. Tornem el próximo dilluns, com cada dilluns, se setan la setmana, en el millor del cap de setmana del nostre futbol, del futbol provincial, a 7B4. Dicem en bona companyia. Adeu, bona nit.